Un muchacho amigo me decía, vos tenés que ponerte a pensar, Gustavo, que vos tuviste la suerte de ver el sol. Hay mucha gente que nació con este problema y que no tuvo la oportunidad de ver el sol. Viste, que no tuvo la oportunidad de ver el mar, las estrellas, o a tu pibe, vos lo viste de pibe, pero lo viste. Viste, hay mucha gente que por ahí no tuvo esa experiencia. Viste, y por ahí yo me consuelo pensando eso, pero eso también a veces me tortura, porque yo alguna vez lo vi. Y lo extraño a veces, ¿viste? Esto no quiere decir que hoy me castigue, qué sé yo. A veces me pinta la nostalgia, pero bueno, es así, loco. ¿Qué va a hacer? Hoy por ahí puedo disfrutar de otras cosas. Lo disfruto de otra manera. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos, ni desentierres tesoros bien. Es el otro, mi prójimo, que por su discapacidad tiene una desventaja con respecto al resto de la población, y por esa desventaja es que trabajamos mucho, que tenemos que facilitar la posibilidad que disminuya su desventaja y pueda equiparar las oportunidades. Mirá. Yo cuando me quedé ciego estuve un año y medio muy mal, ¿no? Y después cuando me puse a pensar realmente, ¿no? Por ahí un poquito en frío, por ahí un poquito, no sé. A mí me decían, loco, ¿viste? Vos tenés que empezar a ir a un centro de ciego, aprender a caminar, esto, orientación y movilidad, hacer otras cosas, ¿viste? Y me negaba por ahí, ¿viste? Me negaba porque me quería matar porque me había quedado ciego un día para otro. Cuando solo se ve, no veía de un ojo. Me dijeron que cosa que estaba en riesgo la vida de él, que es muy difícil, o sea, darse cuenta de que está la enfermedad porque no tiene síntomas. El cáncer es como que le ves un brillito raro en el ojo y nada más. Y bueno, y lo llevé al Garrahan, que de ahí se hizo atender. Ahí me dijeron que sí, que era un tumor, que estaba re avanzado, digamos, tenía un crecimiento de un año y que, bueno, menos de una semana le nuclearon el primer ojito, o sea, que no, el que no veía, y después hizo un tratamiento de un año eterno, quimioterapia, radioterapia, después le hicieron, no sé, un experimental que era ponerle la misma droga, pero en el ojito directamente, no dio resultado. Al año me dijeron que no había más nada que hacer y que, bueno, él seguía viendo, que eso es lo raro, veía de un solo ojo. Y bueno, y después me dijeron que no tenía nada más que hacer y que no se podía esperar más nada. Y que, bueno, que eran 10 días claves que sí o sí le tenían que enuclear el otro ojito y no iba a volver a ver más. Cuando llega una persona con discapacidad a una familia, son muchas y muy profundas las cosas que se mueven, que inciden en ese vínculo, primero con la madre, con los hermanos, con el padre. Me parece que hay una situación de crisis que cada familia aborda como puede. Sufrí un montón, porque era como que yo no aceptaba, yo no decía mi hijo es ciego, sino mi hijo no ve, mi hijo es no vidente, la palabra es ciego, mi hijo es ciego. Lo otro es un adorno que le ponen, como me decía la profesora. Y bueno, y hasta que yo acepté que mi hijo era ciego y empezó a ir de ahí para más otra vida. No escondas ni la pena ni el dolor. No dejes que una nube diga adiós. No saltes en pedazos.
no ocultes tu diamante, no entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo, donde está tu mejor canto. Hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado, y busca tu raíz y dale la caricia a la que siempre espera, la única manera de hacerla que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. Yo creo que en general, por una falta de formación interna, de educación, de tener una formación parcializada, todos de alguna manera discriminamos en algo. Me parece que pasa por, no sé si discriminación, pero pasa por el poco valor humano que tenemos, que muchas veces le damos a las cosas, loco, ¿viste? Esto por no tener empatía con la otra persona. Una de las cosas más difíciles es la inserción laboral, que no hay un espacio contemplado, ¿no? Y otra de las cosas que podemos resolver nosotros como sociedad es desde lo cotidiano. Son ayudas sencillas que podrían mejorar la integración de una persona con discapacidad visual. Algunas veces alguien así que me dice que no puedo hacer cosas porque no veo, pero yo no lo siento así. Yo soy como una persona común y corriente, yo soy como un adolescente así como nada. La maestra no me trataba como persona, me criticaba, me decía, ahí viene este ciego, viene esta porquería. No tengo ganas de enseñarle. A veces escribía en el pizarrón y yo no llegaba a la mitad del pizarrón y borraba todo. El ciego molesta. Muchos momentos molesta, porque con el bastón, que por ahí hay que ayudarlo a cruzar y demás. Con el ciego, fundamentalmente, hay algo que nos sucede. Como no sabemos cómo manejarnos, lo dejamos. Generalmente los adultos son los que más dificultades tienen para interactuar. Generalmente los compañeros es como más natural el proceso, ¿no? A veces aparece alguna complicación en la adolescencia, porque creo yo que tienen que ver con todo lo que implica la valoración del cuerpo en la adolescencia, ¿no? Es como que uno empieza a construir un cuerpo, una identidad en base a ese cuerpo, hay una relación particular con el cuerpo propio y el del otro, y entonces esas marcas que hay en el cuerpo de esta persona hacen que se genere alguna particularidad en el vínculo, ¿no? Entonces los chicos empiezan a cargarse o empiezan a separarse y a hacer otras cosas, que el chico ciego por ahí no puede participar tan activamente. Mi compañero, yo no existía para ella. Digamos que era el tacho de basura para ella, porque a veces me escupían todo, me tiraban papeles, me dibujaban la campera. Si no, me ponían témpera, todo, cada portero vivía manchado yo, con porquería y todo lo demás. Hay algo que nunca va a tener, que es la vista. Por más que vos le hayas enseñado muchas cosas o hayas construido muchos aprendizajes con él, pero esas funciones que cumple la visión y que generan más posibilidades de acceso, le va a faltar toda la vida. Entonces necesita que un otro abra un espacio también, ¿no? Y eso está difícil. Thank you.
quiero mucho. Cántame una canción. Brian era Brian, ciego o no, iba a seguir siendo Brian. Y bueno, es volver a empezar, digamos, a enseñarle cosas. Por ejemplo, a vestirse solo y dejar de que mamá sobreproteja, ¿no? Y bueno, ya pasaron 3 años de eso y se maneja demasiado bien, se viste, se baña solo. No reconozco en el otro, y más en la persona con discapacidad, no reconozco los valores o las posibilidades. Entonces lo dejo de lado, no veo lo que puede. Que tenemos discapacidad, eso no quiere decir que podamos tengamos postergar los sueños, ¿viste? A cantar me gustaría aprender, pero no sé. Dibujar me gusta más. Trabajo en la Universidad General Sarmiento, en la biblioteca, adaptando el material de estudio para personas con discapacidad, y soy estudiante, o sea que también soy usuario de lo que hago. De palomas sueltas, que este es tu país. ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? ¿Dónde naufragaste? Haz crecer mil rosas y no olvides que una vez yo no soy la víctima del mundo, yo soy una persona con discapacidad que tiene un montón de dificultades y que puede haber gente desconsiderada que no le importa, pero es poca. Después hay un montón de personas que tienen un corazón grande y que están dispuestas a dar una mano, ¿viste? Y eso, yo prefiero quedarme con eso. Conocí muchas personas ciegas con mucha riqueza interior, ¿no? Como cualquiera de nosotros, con mucha inquietud de comunicar, sobre todo. Así que si ustedes pueden prestar atención cuando escuchen y puedan escuchar, porque tienen mucho para decir y mucha intención de comunicarse. Es que una vez tú fuiste sol. Las personas tendrían que estar más concientizadas, la sociedad más adaptada para que las personas ciegas se puedan mover en la calle como cualquier otra persona, porque existen muchos obstáculos que les impiden que se puedan mover con facilidad y como lo hace cualquier otra persona, y eso es una total discriminación hacia los ciegos. Creo que primero está en nosotros mismos a aprender a valorarnos y aprender a ser personas. Eso primero está en nosotros para poder aprender a valorar a los demás. Estaría bueno poder mirar alrededor y llegar a vernos y reconocernos como personas que sienten y viven a pesar de cualquier diferencia que podamos tener. No hay que olvidarse que los ciegos son personas con discapacidad y no discapacitados. Que somos todos iguales, que no tiene que haber diferencia si alguno tiene algún tipo de discapacidad o no. Tenemos que tratar de ver a estas personas más allá de lo superficial, porque ellos tienen mucho para enseñarnos y para decirnos. Espero que eso, que a partir de este video se pueda tomar conciencia y empezar a cambiar unas mínimas cosas que servirían para la integración de toda la sociedad. No ocultes tu diamante, no entregues tu perfecto amanecer. Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar.